información, Lourdes, de los migrantes guatemaltecos. Buenos días. Hablamos ya de estos, de este hallazgo que se dio el viernes en Camargo, Tamaulipas, de los 19 cuerpos calcinados. Y bueno, una de las primeras personas que publicó 13 nombres y que informó que pues corresponderían a un grupo de migrantes guatemaltecos que vivan rumbo a Estados Unidos fue el diputado federal de Guatemala, Mario Ernesto Gálvez Muñoz. Hablamos con él y esto es parte de lo que nos dijo. ¿Ya están seguros que son ellos o existe la posibilidad de que no sean, o sean solo algunos? La seguridad plena no la tendremos hasta que no finalicen los procesos científicos. Porque efectivamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de una reunión que logramos coordinar con algunos de los familiares, empezó ya el proceso de recolección de muestras de ADN, que entiendo que van a ser remitidos para que puedan ser cotejados con las muestras que se le hagan a los restos. Mientras todo ese proceso no finalice, nadie podremos estar seguros al 100% de que sea el grupo, pero si se ha perdido todo el contacto con quienes viajaban en ese grupo, pues la lógica no, creo que no nos hará equivocarnos de que efectivamente son ellos. A nosotros nos llamó la atención, digo, que usted fue el primero en publicar esta lista. Efectivamente, pero le quiero informar de mis fuentes, digamos, apegado a las autoridades locales. La comunicación que tuve con los señores alcaldes de los tres municipios implicados, que fueron los que me indicaron que ya tenían comunicación con los familiares y también los familiares de dos personas que se abocaron directamente conmigo. Y ahorita entonces habría que esperar pues a los resultados ya científicos, oficiales. Efectivamente, pero yo le diría, por lo que le indicaba inicialmente, que la nula comunicación que las familias tienen con sus familiares, pues nos hacen pensar que efectivamente son ellos, ¿verdad? Que solamente se espera la confirmación científica. Sí, porque he hablado con algunos de los papás y me han comentado que para ellos ya no hay duda. Efectivamente, yo creo que ese es el primer gran indicio que se tuvo desde un inicio. ¿Y por qué se enteran de esto? ¿Cómo se da? Sí, indicarle que me entero por las noticias internacionales, ¿verdad? Emanadas de la prensa mexicana en relación al lamentable suceso, y luego pues la comunicación que tengo en primera instancia con familiares de dos de los connacionales de lo que le mencionaba, y posteriormente la comunicación con los señores alcaldes municipales. Pero, ¿cómo se da, por ejemplo, que los familiares comienzan así tan rápido a decir que son ellos, que son sus parientes los que aparecieron? Bueno, quiero contarle, ¿verdad? Ellos sí pertenecen a una etnia maya, MAM, sí, en la zona del altiplano de San Marcos, una cultura en donde hay mucha reserva de algunas situaciones. Sí. Lo aunamos a los miedos que siempre se tienen de las redes de coyotaje, que son peligrosas, ¿verdad? Porque usualmente no cometen solo el ilícito del trasiego de seres humanos, sino que muchas veces va sumado a otros ilícitos. Entonces, muy a cuentagotas me han brindado la información y me decían algunos de los familiares que se habían comunicado. No me decían quiénes, pero yo entendía que eran algunos de los contactos de la red de coyotaje y que les habían comunicado que sus familiares habían tenido un percance en el transcurso del trayecto por México. Y lo que empieza a sonar a nivel internacional, pues son de elementos que nos pueden conducir a entender que sí se trata de ellos. Ciro, ayer ya informábamos sobre esta lista que dio a conocer la Embajada de Guatemala aquí en México del nombre de los 14 personas que ellos tienen identificados y también que solo 10 han entregado pues pruebas de ADN, 10 familiares a la Embajada, 4 no se han tenido todavía porque no son familiares directos. Sin embargo, este diputado que a su vez ha fungido como el intermediario entre los familiares y la Cancillería guatemalteca, pues dice que según los reportes que han tenido, son 18 guatemaltecos los que pues perdieron comunicación con sus familiares. Él, de hecho, nos dice que serían 11 que pertenecen al municipio de Comitancillo, 6 a Zipacapa y una más, una mujer, a Catarina, todos del departamento de San Marcos. Entonces, que van a seguir las pláticas con las familias guatemaltecas pues para ver
qué es lo que pasó, porque pues hasta tú has informado, Ciro, hasta lo que has informado en la noche en televisión, pues serían 6 personas las mexicanas de este grupo de 19 calcinados que aparecieron en Camargo, Tamaulipas. Habría que ver pues qué va a pasar con los otros guatemaltecos si es que no están en este grupo. Bueno. Se va la semana. Se va la semana. No hay nada de información. Y ahí hay un Un poco lo que has logrado conseguir, Lourdes. Sí, y la lista que presentamos, de nombres que presentamos ayer. Sí. Que presentó Miriam. Sí. ¿No? Y no hay mucho más. Y la garantía de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, de que esto no es como antes y que aquí sí se está investigando y que se dará con los responsables, se tendrá toda la información. Los hechos fueron el sábado, el viernes. El viernes. Fueron hace 8 días. Y además interesante, Ciro, porque esto es en dos partes. Uno, la investigación, y yo erróneamente pensé que la estaban compartiendo con la Fiscalía de la República, pero ayer el gobernador de Tamaulipas sale a decir, es una investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, sí. Está en ese orden. Entonces me llama la atención las palabras de la secretaria Olga Sánchez Cordero, porque entonces dice, pues, ¿cuál investigación? La de Tamaulipas, porque el gobierno federal no está investigando. ¿Sí está haciendo inteligencia? Sí. Sus áreas de inteligencia, que no son de la fiscalía, sí están trabajando, sí están haciendo esas labores y van avanzadas, pero no hay una investigación que por lo menos conozcamos en la fiscalía, ni la ha cedido, ni la ha compartido. La federal. ¿No? Eso como un punto relevante. Y además, pues sí ha sido muy cauto la Fiscalía de Tamaulipas en tratar de determinar pues el escenario, el marco del... A ver, si no trabajaban para este grupo de delincuencia organizada, entonces ¿por qué los matan como los matan? ¿Por qué esa virulencia, no? ¿Por qué esa violencia? En fin. Bueno, ¿algo más, Lourdes? Pues nada más, Ciro, porque bueno, estos 19 cuerpos calcinados tenían además pues impactos de arma de fuego y ayer también ya comenzó a circular allá en Guatemala, en medios de Guatemala, que una de estas personas desaparecidas pues estaría hablando con un familiar allá en Guatemala justamente cuando, según estas declaraciones allá, pues se comenzaron a escuchar balazos, que cuando empezó el ataque. Entonces, eso apenas comenzó a saberse allá en Guatemala. Bueno, muchas gracias. Gracias.